Muy buenas noches, gracias por estar aquí en esta noche maravillosa, noche de museos, aquí en el centro de la Ciudad de México. Estamos muy, muy contentos, muy emocionados. Ya hemos estado en dos ocasiones más aquí en este gran recinto. Y bueno, hoy hemos preparado un programa especial para todos ustedes. Esperemos que les guste. Esa canción fue una composición de nosotros que se llama Errante. Y bueno, la siguiente canción es de un compositor mexicano, una canción muy, muy representativa para nosotros los mexicanos. Le hicimos una nueva versión a nuestro estilo y bueno, a ver qué les parece. Es así. Si la quieren cantar, ayúdenos. Gracias. Thank you.
Muchas gracias. Esta versión de Cirito Lindo, esperamos que les haya gustado. Ahora vamos a tocar algo de música oaxaqueña, algo del compositor Andrés Enestrosa, gran poeta, en paz descanse, y que nos dejó este legado de sus maravillosas letras. Esa canción se llama La Martiniana y dedicada a todos nuestros seres queridos que ya no están en este momento, pero que los recordamos con mucho cariño. Dice así. Thank you.
Y bueno, en esta ocasión vamos a presentar otra versión de La Llorona para los fans de Caifanes. Ellos sacaron una versión, bueno, hicieron una composición de esa canción. Y bueno, a ver qué les parece, dice así. ¿Cómo se le están pasando? Bien. Tenemos buenos ánimos después de verdad el recorrido por el museo, que es todo muy bonito, todo ambientado a estas épocas para recibir a las almas de nuestros queridos ancestros. A continuación viene una canción oaxaqueña que cuenta la historia de una persona que se sentía un poco insegura
Él quería pedir la mano de su amada, pero pues le dice que él es el feo. Esperemos que les guste. Es una composición de nosotros, creada por nombre En Verdad Te Extraño, y bueno, muy ad hoc a esta época. A ver qué les parece, quizás.
Bueno, si les está gustando lo que estamos tocando, nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos ahí en Facebook, en Instagram, en TikTok. También está nuestra música en Spotify, en iTunes. Y estamos también en YouTube. Nos encuentran como Día, D-I-A-H, todo con mayúsculas. Y bueno, también hoy por ser un día muy importante, muy especial para nosotros, traemos algunos de nuestros discos. Tenemos dos álbumes, uno que se llama Día Sin Ti, otro que se llama Forastero. Y bueno, esos tenemos algunos de cortesía, muy poquitos. Entonces, si al final alguien le interesa, se los podemos obsequiar con mucho gusto. Vale, vamos a tocar algo, dos valses oaxaqueños. Dice así. Thank you.
Bueno, muchas gracias por sus aplausos, gracias por toda la atención que nos están dando y que yo creo que estamos conectando muy padre. Nuestra música mexicana es maravillosa y por eso nosotros quisimos retomar canciones que son muy representativas para nosotros y darles una nueva versión, un estilo a nosotros. Y bueno, vamos a continuar con algo de Veracruz. Esto se llama La Bruja. Al final, si nos quieren acompañar con unas palmas, estaría padre porque se oye chido. Thank you.
gracias. Qué bonito se escucha con sus aplausos. Muchas gracias. Esa fue la bruja. Y bueno, ya para despedirnos, para que el programa continúe todavía, nosotros somos DIA, así D-I-A-H, y nosotros somos del pueblo mágico de Ecatepec. Espero que les haya gustado. Arriba Ecatepec. Arriba Ecatepec. Y vamos a terminar con una canción que se llama Forastero, que es de nuestra autoría, para terminar con un sabor alegre. No sin antes presentarles a los integrantes del grupo. En la danza y en el performance está Jenny Martínez. Un aplauso para ella, por favor. Voz y percusiones, María Terán. Gracias, gracias. Voz y percusiones, Zaira Gómez. Yo soy Yenilia Beiza en la guitarra y en la voz. Muchas gracias. Porque tenemos también otro espectáculo después de la presentación de DIA, a los cuales les queremos pedir por favor otro aplauso para que se lleven el vestido. Sobre todo estas
precisamente para en lo que se hace el cambio del equipo para la siguiente presentación,